De Eureka Ranza de Black Tip Chile. En este capítulo quiero mostrarles una nueva innovación que encontré en internet y que me llevó a cambiar el pensamiento de lo que eran las impresiones 3D. Yo al principio pensaba que las impresiones 3D todavía estaban muy evolucionadas, eran solamente para hacer pequeños juguetes, cosas por ese estilo, pequeñas figuras. Me asombró encontrar en Facebook la posibilidad de hacer accesorios para cierto tipo de herramientas y funcionales. En este caso quiero mostrarles este accesorio que está hecho en impresión 3D. Este es el prototipo, o podríamos llamar accesorio beta, que fue hecho para probar cómo funcionaba en acción de verdad, cómo retenía la multiherramienta. En este caso es la Leatherman Wave. La idea del beta era para probar justamente el sistema de retención, cómo queda. Como pueden observar, retiene súper bien, no se mueve. Probar la forma, probar cómo queda en el cinturón, el sistema para el cinturón, cómo queda puesto. Bueno, era justamente para probar cómo funcionaba al uso. Por eso está hecho bien básico, como pueden ver, todavía le faltan muchas terminaciones. Por eso este el elemento beta, o es el prototipo beta, como lo podemos llamar, la persona que está haciendo estos accesorios o porta multiherramienta. Me va a entregar en una semana ya el prototipo terminado, ya lijado y con las mejores terminaciones posibles. Por eso este es mucho más rústico, pero justamente era para eso, para probar cómo funcionaba en el cinturón, cómo quedaba puesto y sobre todo la gracia muy importante en comparación con otros de estos accesorios que he visto en internet que están hechos de metal, el peso. La gracia de esto, que está hecho en un polímero que se llama PLA, que es un polímero muy liviano, como pueden ver, no pesa nada, a diferencia de los otros que están hechos en acero o metal, que aumenta el peso de nuestra Leatherman Wave, que ya es un poco pesada, permite alivianar el peso de nuestro kit completo y esa forma que no moleste tanto. Ahora va a ser hecho en otro polímero que se llama ABC, que es un polímero de mayor calidad que este, y las terminaciones van a ser mucho mejor. Entonces, como les explico, solamente era un prototipo para ver la funcionalidad de este accesorio con la Leatherman, si la podía rayar o otro tipo de problema. Y en este momento ya lo he ocupado varios días y como pueden ver, retiene perfectamente, no ha perdido retención, no ha rayado ni multiherramienta en ningún caso, queda perfecto, muy cómodo al uso. De verdad estoy muy contento con el sistema, así que de verdad estoy esperando que me llegue el terminado, el ya hecho en ABC, con las mejores terminaciones posibles y ver cómo funciona y cómo se ve. De verdad, después de probarlo un tiempo, creo que es bastante útil y sobre todo por el tema del peso. Bueno, esta es la copia del que salió hecho en metal, porque hay uno que se vende en Estados Unidos en metal y esta es la copia de ese sistema, pero creo que se hagan en impresión 3D le da primero una funcionalidad muy muy buena a estas nuevas herramientas, a estas nuevas tecnologías que podemos observar de verdad in situ, que funcionan de verdad, y después el tema del peso. Son las dos variantes que encuentro que le dan un plus al ocupar este accesorio en este polímero hecho en impresión 3D que ocuparla en el original que está hecho en metal. Bueno, acá lo tengo puesto ya en el cinturón. Como pueden observar, no molesta nada y es tan simple como tirar hacia arriba. Ya tenemos nuestra multiherramienta en nuestras manos y para guardarla la volvemos a colocar en su lugar y ya ven que no molesta en nada. Queda muy cómoda, eso sí, queda un poco apretado en tu cinturón, pero bueno, eso le da quizás mayor comodidad y rigidez al sistema para que no se caiga. Pero la gracia es esto, que nos permite sacarla rápidamente y colocarla sin problema. Y como ven, resiste muy bien la multiherramienta, no la raya en ningún momento, queda muy bien protegida en el accesorio, así que me encantó. Bueno, como conclusión, encuentro muchos pros a este sistema. Bueno, puede tener algunos problemas. Primero, va a ser mucho menos resistente que el hecho en metal. En pocas palabras, se puede quebrar, obvio que se puede quebrar porque es plástico. No sé cómo será el envejecimiento de este accesorio, por eso hay que ir probándolo harto tiempo.
A primera vista, como digo, funciona muy bien, se ve bastante resistente. El plástico, el polímero, sí, se puede quebrar, como le De digo, metal. va a durar mucho más, va a resistir mucho más los golpes. No sé si esto se te caiga de 2 o 3 metros, se quiebre, puede ser que sí, pero el valor va a ser mucho más barato que uno hecho en metal. Ahora, Obvio. los elementos que se están haciendo en impresión 3D cada día están bajando más su precio, así Sí, que una una de las gracias o pros que podemos encontrar en este accesorio hecho en plástico PVC a través de una impresión 3D, queda muy bien nuestra multiherramienta dentro de él y queda muy bien puesto en tu pantalón. Así que esos son los pros que puedes encontrar a este sistema hecho en impresión 3D. Los contras, como digo, puede ser que el material no sea tan resistente como el de metal, puede ser que se te pueda quebrar, pero el precio va a ser bastante más bajo que uno hecho en metal y por eso quizás no duela tanto. Y si se hace una producción masiva y después ya se vende en todas partes, de verdad el precio va a ser muy muy bajo debido a que es un producto muy fácil de hacer. Bueno, espero que haya gustado este review de este nuevo elemento hecho con nueva tecnología de impresión 3D y cuando tenga ya el accesorio terminado, el nuevo, terminado completamente, se los mostraré para que vean cómo quedó en las terminaciones y algunos arreglos de este accesorio para llevar nuestra ala de mano. Espero que les haya gustado, nos vamos a ver con un nuevo review de equipos tácticos y autor. Con ustedes, Gabriel Carranza, de Black Chip Chile. Hasta luego.